soporto la noia, sto sempre in mezzo a guai. So che non sono solo qualcuno, una fuorica. Capisce bene quello che intendo se no non ci siamo. Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo qualcuno, una fuorica. Capisce bene quello che intendo se no non ci siamo. Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai. Ma cosa fate oggi? Io mi annoio, io mi finisco tutta la serie. Oppure dormo, oppure vedo qualcuno che appoggi sto mio sogno. Oppure torno a sognare da solo. Mi sveglio male la mattina, yeah. Non voglio vedere para. E quindi ra. E quindi ra. E ti mando due kiss, ti mando due kiss, ti rimando due kiss. Ma rispondi please, ma che te la tiri dai fatti. Sto sulla luna, non fate i bambini, non fate i carini. Se poi siete squali, te poti reagire da amici vicini. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo a guai. So che non sono solo qualcuno là fuori. Capisce bene quello che intendo se no non ci siamo. Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo qualcuno là fuori. Capisce bene quello che intendo se no non ci siamo. Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai. Anche questa notte faccio guai. Non mi importa se mi chiedi come voglio farli. Sopra il palco casca. Ma se il collo non si toglie sembra una sciarpa. L'inverno è solo su, amo il blu. Sguardo in su, come parla sia mio nonno che ci faccio su. Quindi faccio su, la gente che giura alla fine sta mentendo. Lo senti cosa dici? No, non siamo amici. Se dici che il mondo è un posto dove star divisi, per me sei solo noia. L'odio costa come goia. Ti condanni come prive, cache, ma c'è te se sei te. Sullo stomaco come quando alleno il diaframma. Credo solo a mia mamma. Se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora, viviamo poco più di una farfalla. Allo? Coño, pero no tenemos televidente, hermano. Pero es que a mí no me sale aquí nadie. Ay, no, marico. Ay, podemos echar para atrás, ¿no? Marico, es que le di. O sea, iba a hacer unos cambios y le di. Porque marico se modificó todo el. Es que ni siquiera vi cómo estaba. ¿Cómo están? Bien. Vamos a salirnos para que así le dé mucha ansiedad a estos maricos que se meten. Yeah.
getting older. Can you make me stronger? Sí, sí, porque fue que ayer modificaron, anteayer modificaron la alineación. Creo que me escucha a mí. Bueno, señores, bienvenido. Cerca del Bois de Boulogne nos encontramos. Bienvenidos a París. En el Parque de los Príncipes estamos y no podríamos encontrarnos mejores condiciones para una jornada maravillosa de fútbol. Con Mario Alberto Kempes, le saluda Fernando Palomo. Y hoy les traemos algo especial, algo que siempre llama la atención del mundo del fútbol. El partido inaugural de una nueva temporada. Francia contra Alemania. Fíjate, Fernando, que hoy tienen una nueva oportunidad para remediar los errores del pasado. Sí, es cierto, en la temporada pasada no. ¡Ahí queda la pelota en las manos del arquero! Control. No, pues si sí aguanta este juego. Buena pelota por fuera. Se vuelven a juntar. ¡Mbappé! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Estos son los jugadores a seguir en el partido de hoy, uno por cada equipo. Y en este tipo de futbolistas podemos entrar la expectativa que genera el partido. Una expectativa enorme, de gran calidad. Está claro que estando ellos dos ahí adentro, no hay más remedio que fijarse. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Timo Werner. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Francia no la tiene ya. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. La va a tocar. Se abre el grifo, se desata la alegría. Se abre. Marico, pero sabéis que, o sea, no es como, no es por excusa ni nada. Los pero alemanes en la tribuna festejando ese gol que los pone. Como estoy jugando así, o sea, se ve como extraño, marico. Este es el seleccionado alemán atacando. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ben Yedder. Buena pelota entre líneas, hay chance. Enorme pelota, se va directo al arco. Rechaza el arquero y sigue el juego. Ahí la tiene Griezmann. Francia ha perdido el balón. Le han robado el balón. Mbappé. El esférico para Ben Yedder. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Puede ser! Vamos, chicos. Queda partido, hermano. ¡Vaya momento! ¡Celebre, celebre! ¡Es el gol del empate! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Atento que se viene Alemania. Timo Werner. Timo Werner. Paul Pogba. Ben Yedder con ella.
Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. La maneja Kroos. Ahí taparon el disparo. Marcial. Se viene solo ante el arco. No, marico, no me puedo pelar esas así, chavo. Kroos. Matías Ginter. Ahí está Alemania queriendo imponerse en el último tercio. De vuelta con Sané. ¡Es un milagro de Lloris! ¡Qué pedazo de atajada que hizo! Y ahora el córner corto que busca compañero. Silbato del árbitro y el tiro libre alemán. ¿Qué mal le ha pegado de tiro libre? Este chico no practica. Yo no sé si era para pegarle tal y como lo hizo, pero el remate, horrible. Yo creo que lo único que le falta a este equipo es mejorar un poquito el poder ofensivo y el manejo de la pelota. Esa pelota no es más de ellos. Timo Werner. Se vienen los alemanes atacando y sin pedirle permiso a nadie. Estaba adelantado, dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Kanté. Marcial. Corta bien esa pelota. Sané. Timo Werner. El tiempo agregado. Acá con el Trabanan. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Buena recuperación en zona de peligro. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Hay un espacio para crecer. Bueno, tenemos un televidente en esta final. Yo no sé si será el popular CJ o el popular cabeza de trompo. Saludos a todos por allá. sin duda alguna, Juan, sin duda alguna. Inicia ya el segundo tiempo el conjunto alemán moviendo el balón. Toni Kroos. Y lo dejaron pasar. Estaba para gritar el gol. Ahora gritan todos el nombre de Lloris. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así salió el tiro también. Serge Gnabry. Este es el seleccionado alemán atacando. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Se vino. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Con este gol la selección francesa tendrá que luchar duro para remontar. Matías Ginter pierde la pelota a Alemania. Le toca reponer desde el costado el balón a Francia. Hermosa asistencia y peligro. Lo va a empatar ahora. El resultado de ir arriba a presionar, ahí lo tienen, el festejo del gol. La presión alta obligó al error del rival. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba. Esta pelota del arquero, Marito. En esa parte del área, manda él. Kroos.
otra vez no, otra vez no. Una vez te puede salir. Werner, tapó Lloris, ojo. Sí, qué bien lo que ha recuperado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí va por fuera. Sané. Serge Gnabry. Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño. Leroy Sané. Sigue Toni Kroos sin problemas. Ben Yedder. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. La lleva el Principito. Ojito, es una gran bocha. Con esto rompen el empate. Se viene. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Otra vez tapando. Es un artista con la pelota. Sané. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Gol! ¡Vamos, chico! ¡Gol! ¡Francia! ¡Oh, vieja, este vamos! Gol será definitivo. ¡Vamos, equipo! En el resultado del partido. Es un genio pasando la pelota. Termina perdiendo la bocha Kanté. Ahí está Alemania queriendo imponerse en el último tercio. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. A ver si Rüdiger la regala, lo están apurando. Era buen penal. Penal. Verga, chico. Lo han decretado, es penal. Era mejor el gol, chico. Grave por parte de la defensa. Encima que vienen perdiendo, le regalan un penal. El árbitro va a dar penal y se está buscando la roja también. Muy bien el árbitro, ¿eh? Muy cerquita la jugada. No se equivocó para nada. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Timo Werner pierde la pelota Alemania. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Alemania que regala el balón al contrario. Griezmann. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Gran volea. Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Mbappé. Ahí se queda con la bocha pegado a la raya. Francia ha perdido el balón. Esta jugada podría terminar en gol. Toni Kroos. Se ha cruzado en la línea del disparo. Qué bien que le ha quedado la pelota. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos.
el cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Pati toma control de la pelota y está solo. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Marico, al fin, no joda, al fin, al fin. Campeones, campeones. Un arranque de temporada. Qué reacción, Marico. ¿Cuánto no estaba esperando este momento? ¿Cuánto no estaba añorando este momento? Lo lindo es empezar ganando. Lo más pronto que se olviden de lo que pasó la temporada anterior, mejor para ellos. Verga, Marico, no joda. Mi primera copita, papi. Estoy contento, hoy como sushi. Sí, ya. Gracias, mano. Sí, va. ¿Qué vas a hacer? We'll be right back.
something I think.